Decenas de miles de israelíes se han volcado a las calles en diversas ciudades del país, manifestándose en contra del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Estas protestas, que han cobrado fuerza en los últimos días, reflejan un profundo descontento popular con la gestión del primer ministro. Los manifestantes no solo exigen la dimisión de Netanyahu, sino también su comportamiento para alcanzar un acuerdo que facilite la liberación de los rehenes capturados en la Franja de Gaza. Las manifestaciones han reunido a una amplia gama de ciudadanos, desde jóvenes activistas hasta veteranos políticos y figuras públicas, todos unidos por una causa común. Las protestas han sido especialmente intensas en ciudades como Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, donde los manifestantes han coreado consignas y portado pancartas pidiendo un cambio en el liderazgo del país. La presión sobre Netanyahu se ha incrementado considerablemente, con numerosos llamamientos a su renuncia inmediata y la adopción de medidas más efectivas para resolver la crisis de los rehenes. La situación de los rehenes en Gaza ha sido un punto crítico en las demandas de los manifestantes. La falta de avances significativos en las negociaciones para su liberación ha generado frustración y enojo entre la población israelí, que considera que el gobierno actual no ha hecho lo suficiente para garantizar su seguridad y regreso.